Bueno, parece que hemos recuperado el horario. Son las 4 y vamos a proceder ahora con la conferencia de Brian O'Doherty, que será seguida luego de una proyección de su documental sobre Hopper. Hace no mucho, alguien de prensa me preguntaba qué tipo de personas participaban en este simposio. Y bueno, empecé a... Hay historiadores del cine, hay historiadores del arte, hay críticos de arte, hay críticos de cine, hay realizadores cinematográficos, hay poetas, hay novelistas, pero a la hora de pensar en Brian, la verdad es que resultaba difícil. Podríamos empezar quizá diciendo que Brian es todo eso. Brian es director de cine, Brian es realizador cinematográfico, Brian ha sido uno de los críticos de arte y de sección de cultura que ha ejercido de un modo más activo y más influente, con mayor influencia en Estados Unidos, en Nueva York, durante muchos años. Brian es también novelista, Brian es pintor, lo ha sido todo. Y ha sido también, de todos los participantes en este simposio, creo, el único que realmente, diríamos, ha conocido a Hopper, pero eso sería una, decir mucho menos de lo que es, el único que estableció una relación de amistad con Hopper. Y creo que, bueno, por todas estas razones, ha sido realmente una fortuna inmensa el haber podido contar con la participación de Brian O'Doherty en este simposio. Brian, it's for you. Bueno, pues va pasando el día, ¿eh? Y yo creo que nunca pasa un día. Hemos mirado por la ventana hoy, sois una persona muy especial y os podéis marchar. Es muy difícil. Hacen una invitación. Quiero comentar algo sobre las ventanas antes de hablar concretamente de Hopper y de las ventanas. Las ventanas, que son simplemente interrupciones en la superficie de una pared, tienen unas tareas culturales muy importantes. Porque existen en un campo de minas muy potente desde el punto de vista semiótico, enmarcan la visión y tal vez una cultura. ¿Y a quién está dirigida la invitación que plantean las ventanas? Pues a vosotros, a mí, a la mirada pública con sus distintas modalidades de curiosidad y de indiferencia, y también a la mirada privada que las traspasa desde dentro. Mirar hacia adentro y mirar hacia afuera, que son las dos modalidades que permite. Cada una de las dos representa los contenidos, ¿verdad? Lo de dentro y lo de fuera. Cuando miramos hacia la esfera pública lo hacemos sin culpa, pero cuando miramos hacia adentro estamos transgrediendo la intimidad. Y esta es una de las últimos tabús que se respetan en la calle. Mirando hacia adentro transgrede
una intimidad y la mirada desde fuera, pues de alguna forma tiene que ver con la máscara que recubre a las ventanas y a su opacidad, la opacidad de las persianas. O sea que las ventanas las podemos vestir o desvestir. Hay una profesión, ¿verdad?, la de escaparatista, window dresser en inglés. Y pues muchas veces las ventanas están de alguna forma revestidas desde fuera con volutas, frontones, jambas, columnas, ¿verdad? Como vemos aquí, que tenemos aquí pues una especie de marco formal de esta ventana. Parece que cualquier cosa importante tenemos que enmarcarlo, ¿verdad? Y lo que se está enmarcando aquí es como una mirada en blanco de la ventana, como si fuera un lienzo, ¿verdad? En la arquitectura moderna, pues, o en la arquitectura modernista, las ventanas se convierten en interrupciones no adornadas en una superficie de una pared. Las ventanas modernas son como un sello en blanco, ¿verdad?, que por el que, pues, de alguna forma atraviesa nuestra mirada. Lo mismo sucede con las ventanas de los edificios de departamentos. Pues vemos que la retórica de alguna forma se reduce. Y por lo tanto, las ventanas, que ahora son una ventana hipotética que todos tenemos en la mente, de alguna forma media las distintas miradas que absorbe de ambos lados, desde dentro y desde fuera. De alguna forma resumiendo ambas, pero indiferente hacia ambas. Y se convierte en un medio, en un soporte, ¿verdad? Lo que el contenido utiliza para expresarse, permaneciendo por siempre inalterado. Y el soporte aquí lo podemos identificar con lo que es el cristal, ¿verdad? Es un cliché el decir que las ventanas son un sustituto de la visión. El marco de la ventana y el marco de un cuadro pues comparten ciertas tareas perceptivas, ¿verdad? Las ventanas y el marco tienen una historia paralela, tienen ambas adornos, embellecimientos, y de alguna forma tienen, como digo, tareas similares. La concentración y el realce, el realzar la visión. La ventana y el marco de una pintura tienen una historia paralela. Ambas empiezan con adornos y terminan con una desaparición de los adornos. Lo que son es partes de objetos que de alguna forma enmarcan nuestros recuerdos. Cuando el modernismo realizó su contraataque contra la perspectiva, lo que hizo fue empujar los puntos que iban desvaneciéndose hacia la superficie de una especie de desaparición de estos marcos. Y aquí sí que me gustaría pensar que ya he proporcionado algunas herramientas con las cuales podemos abordar el tema de las ventanas y los marcos en la pintura de Edward Hopper. ¿Qué es lo que tenemos? Pues una ventana transparente, enmarcada arquitecturalmente por fuera y enmascarada desde dentro. Tenemos el cristal, el plano del cristal que separa la parte interna de la parte externa, comprimiendo en unos pocos centímetros un abismo, tal vez incluso un laberinto. Sabemos que el marco de la ventana y el marco del cuadro son primos. A pesar de las instrucciones del modernismo, heredamos la mirada, y cualquier cosa que se coloca en un marco obtiene una importancia espuria, como si estuviera entre comillas, como si la ventana enmarcara nuestra mirada, igual que las comillas encuadran una frase, nuestras frases. Pero la ventana tiene una tarea dual, ¿verdad? Dejar entrar la luz y el aire. Y
pues de permitir nuestra mirada. Y esto, este mirar a través de la ventana, seamos nosotros o seamos nosotros mirando cómo alguien más mira, plantea una pregunta: ¿cuál es la naturaleza de estas miradas que se entrelazan? Y para contestar esto tenemos que inventar distintas modalidades de observación. Y en esto, Edward Hopper, que era un observador maestro con una especial afinidad por la ventana, nos va a enseñar muchísimo. Pero en esta mesa, una mujer que se ve desde atrás, dos pilares grises enmarcan la escena, una terraza monótona, casas y las chimeneas sobre tres cosas. Las ventanas están vestidas o desvestidas. Hopper casi siempre vestía sus ventanas con cortinas. ¿Y desde dónde procede la luz? ¿Y dónde estamos nosotros situados? Quiero que testen la fiabilidad y la veracidad de las imágenes. Ayer se habló de la verosimilitud de las imágenes. Quiero que comprueben la verosimilitud de las imágenes. ¿Por qué? Porque Hopper siempre era fiel a lo que él llamaba los hechos. Insistía en que cada escena tenía que ser auténtica. Por lo tanto, al mirar sus obras, pues entramos en un... firmamos un contrato mutuo con el artista. Y cada obra establece las condiciones para observarla. Piensen, por ejemplo, en una ventana de Matisse, en una de las ventanas del hotel que él pintó desde dentro en Niza, donde se dan unas condiciones muy distintas en las que el fuera y el dentro están en el mismo plano y la perspectiva la crean lo que el Roger Fire llamaba el equívoco y la equipostura del color. Es una frase bastante interesante, ¿verdad? Entonces, si tenemos esta imagen en la mente, sabremos que estamos en uno de los pináculos del modernismo. El matiz es muy difícil de entrar en él, pero el realismo misterioso de Hopper nos invita a testar la lógica y a experimentar la lógica del espacio en referencia a nuestra experiencia diaria. Penetramos dentro de la situación y ¿dónde estamos situados? ¿Desde dónde estamos mirando? Sus pinturas, pues se puede entrar en ellas, como Las Meninas, por ejemplo, también es una pintura en la cual se podía entrar. Por lo tanto, estamos en esta sala, un poquito hacia atrás, en la mitad, entre el florero y la mujer. Si extendemos la mano izquierda, podremos tocar la mesa. La pared de la derecha y la ventana están, de alguna forma, giradas para proteger nuestra mirada o para obstruir hasta cierto punto nuestra mirada, como si fuera las orejeras de un caballo. Un pilar de la luz solar se proyecta sobre el marco y también la mujer podía verse como otro marco. Está leyendo, está simplemente mirando o está en una ensoñación, como lo están muchas figuras de Hopper. Nos fijamos en su espalda, miramos a través de ella y nos la ponemos como si fuera un par de gafas para transmitir nuestra mirada hacia el espacio exterior. En este seminario se ha hablado sobre el espacio de Hopper. ¿Esta figura encaja en este espacio? Tal vez no. Ahora, Hopper me dijo una vez que él a veces hacía fotografías para los detalles de sus cuadros y también mencionó algo acerca de realizar pequeñas maquetas. Nunca hice un seguimiento de esto, pero esto es algo también interesante. La mujer está allí, como muchos de los personajes de Hopper, no como una entidad que esté llena de contenido, sino como una densidad animal esencial en esta imagen. Utilizando un ser viviente para contraponer un mueble, ¿verdad? Es algo pues muy habitual de Hopper. Nos recuerda permanentemente la disciplina abstracta, formal del trabajo de Hopper, y es una abstracción tan potente que hizo que el historiador del arte Sam Hunter lo describiera como un Rothko representacional. Por lo tanto, esta imagen sencilla está enmarcada para hacer qué, para
absorber nuestros ojos a través de los marcos, a través de la figura sustituta, a través de las ventanas por debajo del balé, de las persianas, hacia el exterior. Sabemos dónde nosotros y el artista estamos y sabemos qué sitio ocupamos y a través de cuáles ojos vemos. Por lo tanto, ¿cuál es la calidad de nuestra mirada conjunta? Pues es una mirada que no tiene una curiosidad particular, más allá de encontrarnos a nosotros mismos en ese lugar. Es un poco sosa, una mirada indiferente. No hay ningún incidente que obligue a que nuestra atención vaya más allá de este impulso difuso de buscar el exterior. Deja solamente el cielo, ¿verdad?, hacia donde se pierde nuestro viaje. Todo este marco, de alguna forma, permite ese escape que, si vemos el tamaño de las ventanas, es precisamente el tema del cuadro, la infinidad experimentada a través de lo mundano, un cierto orgullo poético disfrazado en hechos más bien banales. Si nos fijamos en la imagen, en cualquier imagen, sabemos que el artista ha estado allí antes que nosotros somos sus sustitutos, de alguna forma. La primera persona que ha visto la obra es el artista, que luego se ausenta y nos deja con los rastros que ha dejado el paso del artista por la pintura. Desde estos rastros, desde estas pisadas, podemos construir una ficción de la persona que ha elaborado el cuadro, muy distinta de la figura secular que va a un supermercado, por ejemplo. Thomas se ha referido a esto en términos de Proust ayer. Sabemos la naturaleza del observador original, cuya mirada imitamos y ensayamos. Un observador plácido, hasta cierto punto indiferente, cuya mirada le falta bastante urgencia y le falta mucha curiosidad. Una persona que en cualquier momento va a mirar hacia otro lado. Uno de muchos observadores que describe Hopper. Desde dentro, mirando hacia afuera. O desde fuera, mirando hacia adentro. Night Windows, de 1928, pues nos muestra ya no un entorno doméstico y privado, sino estamos ya fuera. No hay indicación de lugar, no hay ninguna ventana que dé un marco, ni tampoco hay ningún alféizar donde poder apoyar los codos. Hay tres ventanas. A la izquierda, pues vemos también la cortina que recibe el viento. ¿Pero dónde está la luz? Pues la fuente de luz está oculta por detrás de la pared, separando las ventanas de la izquierda y el centro. Siempre podemos rastrear la luz en las pinturas de Hopper siguiendo las líneas convergentes en los bordes de las sombras. Hay una cama, un radiador, un puzzle en la base de la ventana de la izquierda. Esto que es una ventana, el suelo, hay otra fuente de luz. La luz siempre es algo que está, es una preocupación primaria de Hopper. Es una ventana roja lo que hay en la ventana de la derecha y otra luz que refleja su sombra sobre el alféizar, combinándose con la sombra para proyectar una V en un lado. Y desde luego está la figura parcial, posiblemente desvistiéndose, esta vez mostrándonos la mitad de la espalda y sus posaderas. Y luego tenemos una mirada aquí, nuestra mirada es de otro tipo, una mirada que procede de los vectores potentes de la curiosidad. Cuando vemos fragmentos de una habitación iluminada desde la calle, desde nuestro domicilio, existe un deseo, aunque puede ser transitorio, pero un deseo de ocupar de forma imaginativa ese espacio. De alguna forma, trazar un mapa de la estructura de la habitación, de sus contenidos, de su espacio. Pero podemos permanecer en esta sala o podemos ocuparla de forma imaginativa y especular sobre sus contenidos, la colocación de los muebles, la narrativa perdida de la mujer encorvada, cuya postura pues es paralela a las cortinas que reciben el viento.
nos hacemos conscientes de un sentimiento familiar, de una seducción y una resistencia, un movimiento doble que nos devuelve a la naturaleza del original, del artista original que está observando. Esta es una mirada masculina. La mujer ve esto de forma distinta a un hombre. Ahora tenemos que acercarnos a algo que tenemos que tratar. El comentario que se transmite en toda la literatura sobre Hopper, la noción de que Hopper fue un voyeur. La mirada fetichista normalmente se asocia con el hombre, aunque la curiosidad femenina, como se aplica frecuentemente a finalidades no sexuales, raramente atrae este sustantivo peyorativo. ¿Pero qué es un voyeur? Vamos a fijarnos en lo que dice el diccionario. Una persona que obtiene gratificación sexual al ver órganos sexuales y actos sexuales, o que busca estimulación sexual por un medio visual. Un observador curioso que normalmente busca lo sórdido o lo escandaloso. Tal vez Toulouse-Lautrec, tal vez la mirada de Degas en algunas ocasiones, y con quien además Hopper se siente gran familiaridad. Y Hopper, bueno, pues la definición aquí no se aplica, porque Hopper maneja modos de mirar, modalidades de visión, cuantificando lo misterioso, pero no busca la escatología ni el fetichismo. Aquí voy a hacer una distinción clave. Todas las imágenes, de alguna forma, se desarrollan o desarrollan ellas mismas los hábitos visuales de los observadores. Todos somos distintos, como también lo demuestran los testimonios de los testigos de cargo de un accidente. Pero mi tesis es que Hopper, un observador extraordinario, conscientemente metió en sus propias obras modos de observación que se convirtieron en partes de la imagen, no en su contenido latente. Es una cuestión de grado. Maneras de mirar, distintos modos de observación están implícitos en la obra de Hopper por una razón muy urgente, porque mirar era para él su canal principal de autoconocimiento, una idea que voy a retomar más adelante. Entre paréntesis, hay otro artista que incluye distintos grados de percepción dentro de su misma pintura. Uno de ellos, para mí el clásico, es Nicolas Poussin. Y además de esta mirada fetichista, yo creo que con Hopper lo que tenemos es una visión transgresora, que revela lo privado, incluso lo prohibido. Pero lo que se revela no es lo procaz, sino lo misterioso. Por ejemplo, los bosques misteriosos de Hopper, con sus grupos de árboles, son depósitos de lo extraño, pero tal vez el último residuo de lo trascendente. Si miramos desde fuera a través de esta ventana iluminado, nos metemos en la privacidad, en la intimidad de otras personas. Si el mobiliario compone los cuerpos extendidos y pueden interpretarse como indicios de su propia identidad. La ventana se convierte en una suerte de lente a través de la cual se examina este cuerpo. Piensen, por ejemplo, en la última escena de John Wayne en la película The Searchers de John Ford, cuando está en el umbral de la puerta mirando hacia adentro, vuelve la mirada. Todos sabemos esta duplicación involuntaria que se produce cuando se encuentran dos miradas. Tú le miras a él, que te mira a ti, que te mira a ti, que te miras a él, ¿verdad? ¿Qué supone la visión transgresora en nuestro estudio de Hopper? La transgresión de la intimidad, sí, pero también la transgresión de las costumbres sociales que imponen sus restricciones en nuestra mirada. Existe una enorme industria mediática de transgresión por poder, ¿verdad? O por, de alguna forma, por intermediación. Los periódicos sensacionalistas, la televisión de por la tarde, los reality shows, todos ellos colocan al observador en una posición de espía protegido, de pseudo-intimidad. La transgresión va desde por ejemplo, negarse a estrechar las manos con alguien, a el placer culpable del voyeur. En Night Windows estamos situados por encima, el cuerpo se ha desvanecido. En esta imagen hay una presión en contra de la noción del espía,
que se consigue mediante la difusión de la atención. Eso se consigue con un manejo cuidadoso del contenido de las tres ventanas y del edificio en sí mismo. El borde de este edificio tan grande, con sus trocitos de luz, y cada ventana tiene un incidente que compite por nuestra atención con la figura, que es nuestro centro de atención principal. Y como perros siempre nos damos cuenta de nuestra propia especie antes, ¿verdad? Siempre percibimos a otros seres humanos antes. De izquierda a derecha, la cortina, una figura curvada, la sombra en forma de V, todas son acciones de un tipo. Y no os perdáis la sombra levantada en la ventana del centro. La pared luminosa expuesta, de alguna forma, disminuye la importancia de la figura. La media figura no es un objeto erótico, pero de alguna forma se difumina su cuerpo a través del espacio en ese efluvio atmosférico. Hay tanto que ver, tantos pequeños enigmas. Fíjense en las sombras que están en la repisa del frente. Nuestra mirada circula por la imagen de una forma azarosa, construyendo una suma de cosas de las que nos damos cuenta, un inventario perceptual muy típico de las obras tempranas de Hopper. La mirada es lenta, insistente, pero no tiene ninguna urgencia. Tenemos toda la libertad de mirar. La escenificación es súper, es superlativa. Y cabe preguntarnos si la imagen que nos ha donado el autor en esta imagen tiene tacto, discreción, si sugiere que, pues, tal vez podemos hablar de una etiqueta de la observación. Y yo creo que sí, que él casi siempre la mantiene a la hora de analizar estas figuras. Si nos fijamos en las figuras de Nightwalks, pues tienen una suerte de aspecto antropológico, miembros de una especie que vemos por primera vez, descritos por sus gestos, que incluyen el cuerpo como gesto. Los gestos siempre son muy significativos en Hopper, son muy potentes, signos muy potentes. William Sides pensó que las figuras de Hopper estaban instruidas por su amigo Guy Pen Dubois, tal vez, pero los gestos, desde el hombre con cara de halcón hasta la mujer que mira las uñas, exhibe la observación epigramática tan astuta de Hopper. Su formación como ilustrador, que es un trabajo que él odiaba, le dio un repertorio muy flexible de poses que él a las que podía recurrir cuando quisiera. Ahora, los tipos de figura son maniquíes, pues quizás sí, pero había veces en las que Hopper abandonaba radicalmente esa etiqueta del observar. En una ocasión muy sorprendente, Hopper estudió la mirada masculina a través de una erótica sorprendente. El Girly Show de 1941, que pintó un año antes de Nightwalks, que es Hopper en un club de alterne, pues quizás pudo haber sucedido. El club de alterne, pues ahora ha desaparecido. Pero ese era el templo del voyeurismo. Los hombres iban a esos sitios a mirar. La mujer que hacía striptease, pues en esos sitios se mostraba agresivamente. Y la cara que vemos con la forma de loba a la izquierda es una de las fisonomías más elocuentes de Hopper. Es tal vez un remanente de un deseo, pues, que ya se ha aburrido, ¿verdad? Cada pintura, excepto tal vez un monocromo abstracto, establece una jerarquía de atención. Y ha habido unos estudios muy interesantes en la psicología experimental que estudian los movimientos de los ojos a medida que se van pasando por la superficie de las fotografías. Y aquí lo que tenemos es que la mujer que se quita las ropas es tan vívida como una mujer original.
observador está atrapado entre un binomio, entre atracción y repulsión, lo cual produce una cierta neutralidad en la que todos podemos leer un contenido diferente. El desnudo, pues, se nos enfrenta a la vista sin imponer un juicio moral. Hopper, la mirada de Hopper tiene un toque de implacabilidad, de alguna forma. El sujeto comenta sobre sí mismo sin una interferencia editorial abierta o explícita. Es casi una prueba que se impuso Hopper a sí mismo de cómo de caliente puede ser un tema y de qué forma fría uno puede percibirlo. Esta mujer en el sol del año 61 es la misma mujer que ahora ya se ha jubilado, esta mujer del club de Alterne. Aquí vemos un erotismo ya de la vejez que Hopper comparte con el poeta W.B. Yeats. El erotismo de Hopper, que es nacido del puritanismo protestante norteamericano, tal vez no haya sido examinado plenamente. Mirando hacia adentro, cortinas o su ausencia, la luz, dónde estamos situados, office in a small city, pues fíjense, aquí la oficina está suspendida en el aire, sin apoyo aparente. Estamos en un edificio contiguo, estamos pues flotando en el aire. Y aquí hay otra variación de una visión instantánea. La rapidez de la apresión no se ve detenida por ningún obstáculo ni ninguna reflexión. El ojo penetra las dos ventanas hacia el cielo, agradecida por este doble marco. Y la pared en blanco distante está rota por un eje vertical. Y hay como un rectángulo que se ha sacado, que se ha labrado en la superficie. Por lo tanto, nuestra mirada es tan instantánea que es casi irrecuperable. Ahí la tenemos. Y esta es una de las firmas, ¿verdad?, más clásicas de Hopper, un toque de rojo. Todo está allí para equilibrar la figura que está sentada y mira hacia adelante, como si estuviera conduciendo el edificio. Las últimas dos imágenes han subrayado el tema de una percepción rápida. Si miramos la obra de Hopper, la velocidad, el índice, la velocidad de percepción regulan en mi manera de ver la forma en la que sus cuadros se miran a sí mismos y nos miran a nosotros. Es un tema importantísimo en el trabajo de Hopper, cuando observa a una mujer sola en Cape Cod Morning. Aquí tenemos este marco entre dos ventanas, dos transparencias. Y entre estas dos exclamaciones que vemos, esos laterales, esas persianas, ¿y qué vemos? Atravesamos el cristal, la mujer, ella mira hacia la derecha, nos mira a nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Qué mira? ¿Qué mira con esta atención tan precisa? Es una mujer ahora en la ciudad, estamos en el 1944, ¿y qué mira? Observa hacia la izquierda y detrás... Otra exclamación, otro punto de exclamación, oscuro de nuevo. Ahí está, erguida, y mira hacia la derecha. ¿Pero quién mira a quién aquí? La ventana le mira a ella. Pensamos, ¿verdad?, que las ventanas, el cristal de la ventana, de alguna forma conserva las miradas que la han atravesado. Esta ventana, otra ventana, todas ellas. Aquí vemos un observador, el gran observador. A la derecha, ya sabemos, está esta oscuridad. A lo mejor ahí hay alguien que nos observa, que nos mira. El ojo que espía no acaba de ver, así que estamos de alguna forma observando. Nosotros observamos, ella observa. Le observamos a ella observando. La ventana observa. Todo, todo observa hacia afuera. ¿Está perdida? ¿Está ensimismada?
Por la mañana nos vestimos, no nos acordamos de vestirnos. O se está observando a sí misma observar, que también es algo que hemos vivido, ¿verdad? Esta idea, este concepto de que te ves ver, te miras mirar. Así vamos de alguna forma duplicando esfuerzos. ¿Qué decía John Locke en 1690? Decía que entendemos con el ojo, vemos, comprendemos, pero no se tiene en cuenta. Hace falta, efectivamente, que utilicemos las artes y nos esforcemos para distanciarlo y hacer que sea su propio objeto. O, como decían en los años 1960, probablemente sería Merleau-Ponty quien lo dijera, ver lo que vemos, ver la vista. Y esto nos obliga a centrarnos en dos cosas: lo que vemos, cómo vemos, el proceso mismo, cómo aprendemos con H intercalada lo que hay ahí fuera, y en segundo lugar, quién somos, cómo lo que vemos define nuestro ser. Y entonces las preguntas: ¿por qué miras? ¿Tú quién eres que mira? ¿A qué velocidad y cómo ves? ¿Nos convertimos en lo que vemos? ¿Qué es lo que se acuerda entre el observador y lo observado o visto? Preguntemos entonces esto mismo, se lo preguntamos a Edward Hopper a medida que vemos la imagen, que vemos el lienzo. Bien, pues vamos entonces acariciando con los ojos esta sala, este cuarto tranquilo. Ahí, la mañana a la izquierda, lo que queda de la noche a la derecha, esta especie como de nube oscura en el medio que se disuelve en el rincón, y somos observados. ¿Y por qué pensamos eso? ¿Qué es lo que vemos que nos ve? Bueno, el cine. El cine nos ha enseñado a ver. Es verdaderamente una tarea que cada vez hacen mejor los anunciantes en televisión, tan hábiles, que se divierten y se deleitan en este especie como de juego de manos constante y perpetuo. El film y Hopper, la película y Hopper es un tema enorme, y él observaba lo que observaba el ojo de la cámara. Vemos a Hopper en cualquier película del cine negro. William Wyler, por ejemplo, en el año 55, ya lo decía, en The Desperate Hours. Yo hablé con Hopper acerca de los cines durante nuestras largas sesiones, porque Barbara Novak, mi esposa, lo que hacía era contratar, convencer a la señora Hopper para que no interrumpiera, como era su costumbre. Y aprendí algo muy interesante. Hablábamos acerca de actuar, de la interpretación, y lo que decía Hopper es que los actores en la vida real no se comportan como se comportan en la película. Yo tenía la sensación opuesta, contraria. A mí me parece que el actor se estiliza, son más económicos en sus actos y acciones que en la vida real. Como decía Oscar Wilde, el ser natural es una pose. Yo pensaba acerca de mis conversaciones con Hopper. Él planteaba las cosas despacio, miraba despacio, te miraba y se le iba la vista, y me di cuenta de que su aparato de percepción funcionaba a menor velocidad, y sus imágenes, sus obras, son lentas también, piden tiempo, exigen tiempo. Hemos visto en algunas de estas obras que la percepción rápida es inusual en el caso de Hopper. Normalmente no tiene ninguna prisa. Él quiere estudiar su mirada tal y como su mirada percibe a su sujeto. A mí me parece que Hopper es uno de los más sofisticados miradores, entre comillas, de la historia del arte. Él sabía, como lo sabe Heinrich Wolfling, que es cierto, es verdad, pero vemos solamente lo que buscamos, pero solamente buscamos y vemos aquello que vamos a encontrar. Es cierto. Solamente sabemos buscar aquello que vamos a saber ver. Dentro de las obras de Hopper se dan distintos índices de mirada, distintas pautas que se ven codificados por esta dinámica plácida de la percepción de Hopper. Hopper miraba detrás, protegido por su enorme ser.
él verdaderamente estaba arraigado en ese cuerpo enorme. La fisicalidad, el ente físico de la mirada, el arte de observar, el impacto de la mirada, el susurro de la mirada del reojo. Verano en la ciudad, en el año 49, por ejemplo, nos plantea que Rilke, cuando estudiaba ese torso de Apolo en su volumen de Nuevas Poesías, decía: no hay ningún lugar adentro que no nos vea desde afuera. Adentro, la estatua. La estatua es mirada pura y observa a Rilke. Es verdaderamente una mirada que influye. Y Rilke, desde luego, es un hombre en quien se puede confiar. Sus comentarios sobre Cézanne son maravillosos. ¿Y qué quería decir con todo eso? ¿Era un antropomorfismo normalizado que nos permite plantear que todo lo que vemos está hecho a nuestra imagen y semejanza, porque nuestra mirada le insufla vida, que luego nos mira de vuelta, como decía Nietzsche, acerca del abismo? Si llevamos a distancia desde hace mucho tiempo, nos planteamos pues que no nos ve lo que nos vea. La mirada antropomórfica es una visión primitiva del mundo. Postula que cualquier cosa que vemos es en potencia una amenaza. La visión periférica es nuestro sistema de alarma. Imaginemos, por ejemplo, viajar por el campo, en un camino, en la oscuridad. En Madrid no hay mucho campo, pero yo recuerdo cuando yo era niño paseaba por el campo y por la noche tenemos la sensación de que alguien nos sigue porque oímos nuestros propios pasos. Este silencio agresivo es parte de un planteamiento de mirar y de la mirada que Rilke y Hopper comparten, aunque esta pareja desde luego que es extraña. Aquí añadiríamos además los conceptos de gravitas y de gravedad, porque Hopper también hablaba acerca del peso. En las ciudades de Hopper el peso es tremendo. Apreciamos el volumen, la densidad, la sustancia de las cosas. Apreciamos que la Tierra nos arrastra hacia ella y a veces también sentimos la gravedad de su mirada. Y la gravedad en la mirada de sus imágenes para con nosotros. Walter Benjamin es el primero que plantea que una obra de arte nos devuelve la mirada. Esta mirada que le garantizamos a la pieza, a la obra, es una parte de esa toma de conciencia. Y el arco de la observación va del que observa a la obra, que recicla esa mirada. La separación de quien mira y quien es mirado se vuelve a realinear, encaja de nuevo. Completar este ciclo intercambiable, esta tercera parte, siempre está presente y hacemos referencia de forma frecuente a ello en esta conferencia. La conciencia de quien observa de que él o ella está efectivamente, activamente mirando. Y esta tercera parte sería la sirviente, por así decirlo, de otra presencia, un paradoppelganger que se observa observando. En la dinámica de la mirada y del mirar, esta tercera parte constituye el ente nuestro propio de quien ve, que es extraído del corpus del artista. Bien, y si la imagen nos mira de vuelta, ¿qué ve? El hecho de que la obra nos mire de vuelta de alguna forma nos amenaza, ¿no? Puesto que pensamos que el artista que no está ha dejado pistas para que nosotros las sigamos. Esta imagen esta no es una de las más importantes de Hopper, pero desde luego que es un texto perfecto que nos permite hacer un seguimiento del artista que no está, que ha firmado cada partícula de este espacio, que ha dejado algo de su ser, ha dejado huella, ha dejado su aroma en la imagen. Hay dos testigos que miran desde fuera, dos ventanas que establecen la circulación a la que se ciñe la mirada en este pasaje lento que va de izquierda a derecha, cruzando ese horizontal,
el más o menos elemento vertical tal y como lo estamos describiendo. Esos pilares conocidos de luz, de oscuridad, los sentinelas que observan desde fuera. Vemos que es primera hora de la mañana y ya parece que hace calor. Hemos observado dónde estamos, por qué dejamos más tiempo que reposen los ojos. ¿Qué se nos escapa? ¿Qué nos llama la atención? Me llama la atención verdaderamente la densidad psicológica de las dos imágenes, que es caso incidental, puesto que no se echan para adelante, no intentan ser el centro de la obra, no buscan llamar la atención. En Walter Benjamin, en su obra sobre The Storyteller, dice, y cito, no hay nada, que obligue a recordar con más eficacia que ese ser compacto, casto, que de alguna forma impide que se plantee un análisis psicológico. Así es como recordamos las cosas. Y más adelante no me he podido resistir lo que decía Benjamin epigramáticamente. El aburrimiento es el pájaro de sueño que pone el huevo de la experiencia. A mí me parece que la conformación, lo que hay detrás de esas figuras, es casi como la silueta de una cabeza equina. Eso es lo que llama mi atención. Un espacio poco determinado, curioso, conformado por las sombras y que se convierte en un enigma. Si tuviéramos que describir esta imagen, a lo mejor diríamos agosto, caliente, por la mañana, mujer rubia, lleva un camisón rosa, posiblemente de nylon, de piel muy clara, tipo de ciudad, moreno, muros grises, el cielo azul, un poco de luz en el suelo de color castaño, muy diluido, los edificios exteriores rojizos, la cama blanca pero mucho en sombra azul, las patas, las persianas, las zapatillas, verde. Esta descripción es la que da la segunda persona que ve la imagen, la mujer de Hopper, Jo, que era observadora y aguda. Ella describe su viaje a través de esta imagen, esta jerarquía, por llamarlo de alguna forma, esta jerarquía de lo observado. ¿Y qué observamos nosotros? Porque cada uno observamos de forma distinta en función del conjunto de percepciones que nos definen. Los aspectos de nuestra identidad de alguna forma se reflejan en el espejo que es esta obra. A mí, por ejemplo, casi se me escapa ese poquito de persiana arriba, a la derecha. Hopper, a medida que envejecía, dejaba fuera todo menos lo verdaderamente esencial. Iba siendo cada vez más conceptual, era más y más económico, había menos en sus imágenes. Hablaba, y esto es famoso, de que quería hacerse solamente con lo que fuera la visión más interesada. El vacío es vacío, que es correlativo del silencio. Vamos a ver si concluimos, porque Hopper mira el lienzo y el lienzo mira de vuelta, y a nosotros también, a Hopper y a nosotros. ¿Pero alguien nos mira desde una obra de Hopper? No. Western Motel es lo que más se aproxima. Aquí vemos unas montañas que parecen superficies curiosas, no es muy buena la obra, pero esa mujer está distraída, no está completamente ahí. Vamos a compararlo con Hotel Window, ventana de hotel, de 2 años antes. Esta mujer está observando un espacio blanco, un espacio en blanco total. No se ve nada. La noche parece que se aproxima a la ventana. ¿Qué ve? Nosotros sabemos lo que ve. Ella ve la sala reflejada. Se ve a sí misma. Se ven fantasmas, por así decirlo. Una escena virtual
Y nosotros nos la tenemos que imaginar, pero luego poco a poco va apareciendo la masa de un edificio, como si fuera una fotografía, el negativo, que se va tornando positivo. Lo vemos, ¿verdad? La última instancia, esa oscuridad tan potente absorbe nuestra mirada. En el año 1935 pinta House at Dusk, casa y en el atardecer. Vamos a ver una imagen, un edificio con ventanas activas e inactivas. Podíamos verdaderamente hablar de una suma de lo que le preocupaba a Hopper. Vamos a hacer referencia a, por ejemplo, la luz vespertina, el bosque misterioso, denso, estas escaleras que llevan a ninguna parte, las ventanas ocupadas y no, el edificio plano que parece que da un poco a la derecha y luego abajo a la derecha una lámpara que va además con parte superior. Y si pensamos en Hopper observando sus lienzos, la verdad es que también pensé en que sería interesante verle a él observando a las personas, observando sus obras durante la retrospectiva del año 64 en el Museo Whitney. Ahí estaba, ese cuerpo enorme sentado en una butaca, en una galería, y observaba con cierta curiosidad a las masas. Observaba algo, se daba cuenta, porque cuando hablábamos, a mí me prestaba atención y luego volvía a observar. No miraba con gran interés. Podía haber sido uno de sus propios caracteres, uno de sus propios personajes. Nunca miraba manteniendo la vista durante mucho tiempo. Desde luego que había una cierta timidez y había también mucha educación, porque es de mala educación mirar fijando mucho la vista. Eso es la impresión que yo tuve. Pero en un momento dado, Hopper sí que mira y aguanta la mirada. Es un autorretrato de Hopper. Él tiene 50 y pico años. Él se está viendo en un espejo, por supuesto, y a través del espejo nos ve a nosotros, a vosotros y a mí. ¿Cómo leemos esa mirada? Es una mirada sin más. Ahí está, ahí está. Es real. Hay algo en esa mirada que no se compromete. Es directa, pero tímida. No quiere fijar la vista. Hopper escribió que la vida íntima del ser humano es un reino vasto y muy variado. En última instancia, no se puede conocer. Y esto, tan cuidadosamente construido en sus obras, gracias a este juego recíproco entre la arquitectura y la presencia humana, empapado en luz, de alguna forma sondean ese reino grande y variado. Se reconoce, pero no se expresan. Eso decía Didier. ¿Qué es lo que nos dice Hopper? ¿Qué pensamientos no formulados en palabras? Reconocemos efectivamente lo que está bien siendo dicho, pero se dice sin palabras. Me vienen a la cabeza estas ideas, estos pensamientos sin palabras que visitan la soledad y que nos ocupan en silencio. Aparte de una obra, las obras de Hopper, todas las demás, son silenciosas. La ciudad que pinta es una ciudad muda. No son las figuras solitarias las que nos hacen pensar así. Es la obra entera que de alguna forma cultiva la soledad. Una soledad que transforma la visión en una forma muy íntima de prestar atención, de escuchar. Podríamos decir que es una respuesta vasta. Verdaderamente es la soledad del gran artista, porque se sienten solos, se sienten muy solos. Y nosotros estamos dando vueltas alrededor de esos grandes edificios que construyen. ¿Qué buscaba Hopper? Los artistas, los grandes artistas, de alguna forma son misteriosos. ¿Y cuál era el suyo? Yo creo que sé cuál era su misterio. Una vez en ese estudio, desnudo, en Washington Square de Nueva York, en el número 3, con esa escalera de 65 escalones, yo le pregunté, y le pregunté, y le volví a preguntar, insistiendo. Y él, al cabo de un tiempo, irritado, me dijo, me busco a mí misma. Le reí entonces el comentario, y luego le comenté un retrato verbal
que yo había hecho de él. Y me dijo, y esto me gustó mucho, me has entendido. La verdad es que sí. Excéntrico, pero válido. Hopper era misterioso. A nosotros nos sorprende. Y era también misterioso y sorprendente para consigo mismo. Las grandes obras pictóricas, creo yo, son viajes a ese ser oceánico. Es una construcción social artificial que nos gusta llamar el yo. Su impulso, creo yo, para pintar era un deseo de conocerse mejor, ver qué había en ese espejo, la imagen de sí que se veía reflejada, de esa gravedad, de ese peso, de esa sustancia, luz, lo que yo llamaría la traslación y transformación del cuerpo de Hopper entre análogos y analogías del dentro y el fuera, de esas habitaciones vacías, de la ciudad desierta que identificamos con el cuerpo, el domicilio en el que nos vemos obligados a vivir. A mí siempre me pareció que él estaba sorprendido siempre de ver que ahí estaba dentro de su ser. Tengo la sensación de que él se percibía a sí mismo como un fenómeno. Y esta progresiva eliminación de objetos de sus obras, esa limpieza en profundidad, era una forma de plantear esa nada que de alguna forma llama al pesimista que vive en nosotros. ¿Se hacía así con esa visión que le permitía comprender cuál era su identidad? Esta obra, Sol en cuarto vacío, estaba ahí cuando hablábamos en Truro en el 63, la tenía en el caballete. La miramos y me dijo, estaba yo intentando pintar dentro y fuera a la vez, y preguntaba él, ¿qué aspecto tienen las cosas cuando no hay nadie ahí para verlas? Pero nosotros podemos ver el corpus de su obra. Dentro y fuera, interiores con ventanas, las cortinas, la mirada, la ensoñación, ver hacia adentro, mirar hacia afuera, momentos solitarios, sospechas. Y acordamos que Hopper nos dejó, como él quería, las más íntimas impresiones de la naturaleza, incluida su naturaleza. Podemos decir entonces que su obra es un complejísimo autorretrato que nos observa a nosotros en esa mirada que sobre nosotros posa, misteriosa y colectiva a la vez. Muchas gracias. I thought you might like to ask questions. Sí, pensé que a lo mejor tendrían preguntas que formularme a mí o a mi esposa. Y también quería dar paso a Helen Hayes, una de las personas que aparecía, pues no está, claro, entre nosotros. Pero encontré que era interesante hablar con ella porque se parecía mucho su voz a la de Mrs. Hopper. No conseguí su teléfono, pero sí que sabía... Le podría... Pensé contactar porque conocía personas que le conocían a ella, así que fui a hablar con un comisario y afortunadamente pues ahí estaba su teléfono. Apunté el teléfono, le llamé, la entrevisté y bueno, pues es un momento de gloria, ¿no? Leyó esa carta que le había enviado a mí la señora Hopper y pude decir, bueno, no es exactamente la misma voz, pero bueno, sí que se parece. Le pedí si podría y dijo que sí. Y luego también Helen Novak. Helen, por favor, aquí está. Muchas gracias. Y bueno, él supo escribir su guión, cosa que está muy bien, muy, muy ingenioso. Me acuerdo que se lo estábamos enseñando a un grupo reducido de personas la primera vez en el Whitney. Yo entonces pues me codeaba con todo Hollywood y en ese momento estaba Robert Redford también. Y cuando lo vio, al productor dijo, vaya, ¿quién es? Y dije, bueno, pues... Es que le conseguí en el Actors Studio.
Y dice, ah, vaya, vaya. Pero la señora Hopper en general, pues parece ser muy dulce, pero había otra cara en esa moneda. Era una persona muy compleja. Fue muy amable con nosotros, así que no voy a decir nada que no deba, pero sí que comentaré algo que seguro que va a ser muy, muy explicativo. Y es que Hopper tenía un gran sentido del humor, como decía Clancy, un gran sentido del humor. Y la señora Hopper carecía por completo de sentido del humor. Bien, si tienen ustedes alguna pregunta, pues Bárbara y yo somos, no sé, como reliquias, ¿no? Reliquias auténticas. Viene la gente y nos toca, ¿no? Porque somos los únicos que le conocimos, que supimos cómo era. Así que si tienen alguna pregunta, pues formulen las preguntas ahora. Tanto Bárbara como yo estaremos encantados. Y si hay preguntas, pues por favor, siempre con micrófono funcionando, por favor. Con micrófono, repite la intérprete, por favor. Micrófono, por favor. Ah, yo repito su pregunta, si quiere, dice amablemente el señor O'Doherty. Yo repito su pregunta, si quiere. Bueno, voy a hacer mi pregunta. Se ha hablado del origen religioso de Hopper como baptista, de su origen alemán, del que él estaba muy, perdón, holandés, del que él estaba muy orgulloso. Quisiera que me aclarara si es posible. Perhaps somebody be kind enough to. I can hear you now, yes. Yes. bien, comentaba que nos han hablado del origen religioso baptista de la familia o de Hopper en sus orígenes, también de que él estaba muy orgulloso de su origen holandés, que era como una aristocracia en esa América de esa época. Entonces, yo quisiera preguntarle acerca del puritanismo latente en la sociedad en ese momento y de la relación que se tiene en Holanda, que lo pude yo comprobar con el tema de las ventanas abiertas, que religiosa, en cuanto a la religión, significaba que cualquier persona podría mirarte a través del cristal porque tu vida siempre iba a ser clara y buena en ese sentido. Entonces, parece como que él mira a través de ese cristal siempre abierto y siempre se encuentra con una intimidad, pero una intimidad pudorosa, casta y que no es censurable en absoluto. Quisiera preguntar si ese tema religioso tiene algo que ver en su origen y en su obra. Very interesting. Una pregunta muy interesante. La verdad es que el puritanismo y Hopper, pues yo no tengo religión, así que no sé nada que decir acerca de las religiones, ni soy experto en las religiones. Seguro que hay expertos que podrían comentar. Sí, creo que estaba muy orgulloso de sus antepasados holandeses, pero no creo que él se considerara un aristócrata. Él era un hombre muy llano, muy directo, muy sencillo. No creo poder estar de acuerdo con eso que comenta acerca de sentirse orgulloso de nada. Él era una persona, como digo, muy llana, muy llana. En cuanto a los comentarios acerca de las ventanas en Holanda, el ser visible, yo creo que sí, que eso es relevante. Me parece que nos remontamos a lo que oímos ayer, comentarios acerca de Hopper y Fermín y otros artistas flamencos, efectivamente mucha importancia de las ventanas.
Es muy interesante ese comentario que ha hecho. Y siempre hay una cierta castidad, efectivamente, en su mirada, que podríamos asociar con su religión, puede que así sea. Pero yo creo que la frase es esa, la de la etiqueta de la mirada. Me parece que esto, de alguna forma, elimina el voyeurismo. Así que ese comentario que hace usted me parece muy indicado. Muchas gracias. Lo ha formulado perfectamente. ¿Alguna otra pregunta o comentario, por favor? Yes, I wrote down a comment that you made regarding the uncanny. Sí. Sí, un comentario que ha hecho usted antes, cuando comentaba acerca de los residuos de lo trascendente. Me ha parecido llamativo. Yo creo que porque normalmente pensamos que lo que es poco usual nos preocupa, ¿no? Hemos hablado acerca de David Lynch y Hopper y Freud, ¿no? También, me parece que también, sí. Así que cuando hablamos acerca de esto extraño, pues nos preocupa, pero la definición de lo raro o asombroso es algo, se define como algo que vuelve a aflorar, ¿no? Algo que pensábamos que se había resuelto vuelve a aflorar. Así que este último residuo de lo trascendente es que, bueno, pensábamos que habíamos superado la religión, ¿no? Pero vivimos en un mundo que no es completamente laico. Parecería que sí, pero hay momentos en Hopper en los que, sobre todo esos haces de luz, a mí me parece que no son un fenómeno completamente natural. Me parece que de alguna forma se remiten a una bendición, podríamos decir, de índole natural, ¿no? Abiertamente religioso, ¿no? Pero este asombroso retorno de lo espiritual en nuestra vida cotidiana urbana. Sí, a mí me parece que lo extraño es muy así. Me gusta más otra definición que la que da usted. Me gusta más pensar en lo misterioso, lo que es difícil de aprehender, que de alguna forma contiene un elemento de lo espiritual que es el último residuo de lo trascendente, que ahora mismo, pues, no gusta tanto, ¿no? Lo que importa, lo trascendental, es efectivamente una palabra delicada de utilizar. Los historiadores del arte, desde luego, pues nos van a perseguir con una escoba. Cuando algo no está permitido, sabemos que tenemos que investigar el porqué, porque no podemos plantearnos que otros nos den permiso, porque nosotros pensamos de forma independiente. Me gustan sus comentarios. Cuando comenta usted el aspecto religioso, ahí en el corazón mismo de lo asombroso donde vive el misterio, pues dice usted que es algo seglar, que es algo laico. Bueno, pues efectivamente así es. Así que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho usted. ¿Qué más le voy a decir? Muchas gracias, sí. Hay muchas personas, por favor, les pido que se animen, dice el señor O'Doherty. Sí, muchas gracias. Me gustaría saber algo acerca de una posible relación. A mí me parece que se parecían Frank Lloyd Wright y Hopper. A mí me parece que en Frank Lloyd Wright hay un elemento muy truro, ¿no? Muy americano. Una realidad muy americana, muy, muy del lugar. Y a la vez, pues son como de ida y vuelta, ¿no? Europa y América. Y, por supuesto, también a mí me parece que es el gran artista moderno y el arquitecto moderno por antonomasia. Así que quisiera saber, ¿se conocieron? ¿Eran amigos? No, la respuesta es que no se conocieron, por lo que yo sé. Y luego eran muy difíciles. Yo creo que Frank Lloyd Wright era
estaba tan centrado en sí mismo que no cabría otro genio parecido en su entorno. No hubiera cabido Hopper. Hopper, la verdad es que no era un hombre particularmente egoísta, era, como digo, un hombre sencillo, todo lo contrario de Frank Lloyd Wright, que la verdad es que pues estaba más que centrado en sí mismo. Y esto, claro, formaba parte de su genio, ¿no? Pero era un ególatra, era un ególatra. Ahí estaba, entre Europa y América. Eran ambos muy americanos, si acordamos la definición de lo americano. Y como inmigrante a América, a mí me parece que la experiencia americana, esta falta de retórica, esta vida intelectual, pues la naturaleza empírica. Mi esposa ha escrito algunas obras, algunos libros, que me parece que aclaran mucho conceptos acerca de la experiencia americana. Escribí un libro que se llamaba Naturaleza y Cultura, Nature and Culture, en el que analiza la actividad artística en América, que siempre de alguna forma es empírica, ¿no? Que de alguna forma no sigue las tradiciones, empieza de nuevo. Europa está compuesto de grandes tradiciones. Entonces, si somos español, tenemos que pensar en todos los grandes, ¿no? A los buenos que hay en el Prado. La verdad es que es impresionante. Hay que pensar en ellos, hay que encajarlo, hay que alinearse. Los americanos, la verdad es que nunca han tenido que superar este problema porque siempre se han estado haciendo de nuevo. Todos los artistas tienen que reinventarse. Y el contacto con América, como ve Hopper cuando vuelve, y Stuart Davis también cuando vuelve de Europa, vuelven y ven una América cruda. A mí también me pareció lo mismo. Es algo que llega al meollo, y de eso, precisamente, de eso emana su fuerza. Nueva York me hace, ¿verdad? Me hace como artista, no a lo mejor como escritor, pero sí como artista, porque tuve la gran suerte de descubrir que yo no tenía por qué pensar solamente acerca de mí. No eran mis emociones, no era el romanticismo. En mi generación, pues la fuente era otra, ¿no? Era un contacto muy, muy, muy directo con la experiencia. No sé si he dado respuesta a su pregunta. Espero que sí, y se la agradezco. Me parece que había otra pregunta. Y les aseguro que es la única vez que van a poder hablar con alguien que conociera a Hopper, ¿eh? Tengo 84 años, así que apunten. Bueno, efectivamente no vamos a tener ninguna otra oportunidad, así que voy a hacer una preguntita. Habla usted de Stuart Davis. ¿Podrían dar algo más de detalle? Hopper conocía, ¿no?, a Stuart Davis. Había puntos de similitud y demás. La iconografía era muy parecida. A medida que fue envejeciendo, nos pasa a todos, ¿no? Pero se fue cada vez más atrincherándose en el antiabstraccionismo. Así que me pregunto si había algún punto de encuentro, algún intercambio. Bueno, Stuart Davis es algo que me preocupa. Ambos estudiaron con Robert Henra, esto es interesante. Y estaba yo escribiendo un artículo, un libro más bien, y este hombre es mi caballo de batalla. Yo le pregunté a Hopper, ¿le interesa Stuart Davis? Y me dijo, ¡no! Así que le dije a Stuart Davis, ¿le interesa Hopper? Y dice, ¿por qué? ¡Qué aburrimiento! Pinta cosas aburridas acerca de temas aburridos. Y la verdad es que Davis no era artista abstracto, siempre fue urbano, como bien apunta usted. Ahora, a él se le conoce bien poco en Europa, y él, como Hopper, pasó tiempo en París, y bien que le rentó. Y también tenía la sensación de que todo estaba medio cocido cuando volvió a Nueva York.
solamente me parece que se ha expuesto su obra una vez en la Guggenheim, en la Fundación Guggenheim en Venecia. Fue fantástica esa exposición y el director Honcha, no me acuerdo cómo se llamaba el director, intentó que otros museos se interesaran en Stuart Davis, y a mí me parece que es igual de importante que Hopper. Es igual de importante que Rothko, es igual de importante que los grandes artistas americanos. Y no interesó. Y no interesó. ¿Por qué? Pues porque Davis no buscaba el absoluto, ese momento álgido del romanticismo, ¿no? Que siempre es tan atractivo para los historiadores del arte. Yo creo que Davis era un artista clásico. Pensaba de forma brillante, ¿no? Sus escritos son fantásticos. Y a mí me dio mucha pena ver que ningún otro museo lo quiso. Uno de mis cometidos, y esto pues lo he intentado varias veces, es organizar una gran exposición de Stuart Davis en Europa. Y recordemos que su caballete, por cierto, lo tengo yo en mi taller. Su esposa me lo dio cuando él falleció. Y él es fascinante por muchas razones. Le gustaba mucho el jazz, llamó a su hijo Earl, en honor a Earl Faberhines. Y qué fantástico, ¿no? La obra es tan emocionante, tan inmediato. Es una obra de ahora mismo, de ya. Es muy americano en ese sentido. Lo vemos, la percepción, la hablamos, la comentamos, esta percepción instantánea, ¿no? Así que esto, fuera que fuera lo que estuviéramos comentando, él lo tenía. Sí, pensaba rápido, veía rápido, lo plasmaba rápido. Es, no sé, la verdad es que no sé. Él era el vínculo entre el modernismo primero norteamericano con el Arbery y la expresión abstracta que aparece en los 40, y los años 30 fueron una gran década para Davis, y los 40 también, pero esta ola de expresionismo acabó con él. Pero yo creo que sería imprescindible organizar una exposición importante, porque Europa se merece conocer su obra. Micrófono, por favor. Sí, micrófono, por favor. Un poco sí, pero todos eran de izquierdas en ese momento. No, Hopper era muy conservador, era conservador. Pero los otros artistas, los otros eran todos de izquierdas. Eran todos de izquierdas. Y de hecho, una de las peleas en ese momento tenía que ver con esto, precisamente. Sí. Estas guerras de la izquierda, la actitud para con el socialismo y el comunismo, pues el campo de batalla era la literatura, ¿no? Pero recordemos la revista The Masses, Las Masas, pues todos los artistas participaban allí. Hopper trabajó mucho y él no era una persona que viviera la política con pasión. Davis ilustró para The Masses. No era una persona con muchos intereses políticos, porque le habían dejado un poco de lado. Recuerdo que hablaba de que Pollock había entrado a su taller y dijo, el tipo este con las botas, esas botas, ¿no? Porque Pollock pues quería ser vaquero, ¿no? Quería ser el solitario. Quería ser el desperado. Pero bueno, sí hay desde luego una trayectoria social. Hay muchos estudios pendientes. Hay muchos libros acerca de Davis. Algunos son muy buenos, sí. Tiene quien le apoya, claro que sí. Y de nuevo, pues no llegó de lleno al panteón. Y yo creo que ahí es donde tendría que estar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mi esposa, la verdad es que es
es una santa, porque ella entretuvo a la señora Hopper mientras yo hablaba con él. La señora Hopper era la típica señora que cuando preguntabas algo al marido se encargaba ella de contestar, cosa que no está bien. Así que si tienen alguna pregunta para mi mujer, pues estupendo. Sí, la verdad es que el documental me ha encantado. Yo quisiera hablar acerca del documental porque me ha afectado. Porque en términos emocionales hay un paralelo con la obra de Hopper, ¿no? Y la obra de usted como director. Estoy aquí al fondo. Así que quería hablar acerca de este documental, porque la verdad es que me ha tocado la fibra. Como obra sobre Hopper, me ha parecido muy importante, ¿no? Ver ese documental y en estos términos. Es más que una obra de arte intelectual, es una obra intelectual. Así que mi pregunta es la siguiente. ¿La intención al dirigir este documental era esta? ¿O resultó así? Una vez filmado todo, resultó así. No, mi respuesta es que cuando se trabaja con un artista para una grabación, el artista incide, afecta. Así que de alguna forma, yo creo que de manera consciente o inconsciente, pues hay algo que emana porque hay una relación de amistad, la que nos unía. Y esto es delicado, ¿no? Porque estoy trabajando en una película sobre un amigo y da mucho miedo, ¿no? Porque cuando morimos, pues estamos en manos de quienes nos conocieron, pueden decir lo que quieran y nosotros no podemos hacer nada porque estamos al otro lado. Nosotros quedamos en manos de los testigos, quedamos en manos de los que sobreviven. Así que para mí fue un acto de amistad y yo creí que debería de alguna forma estar empapado de la emoción, del cariño que yo sentía hacia él. Y la verdad es que pues hasta cierto punto pues fue una obra de amor, una obra de cariño, y costó $60,000, amigos, los que hacéis cine, y ya sabéis lo que eso implica. Philip Morris fueron quienes sufragaron el trabajo. Es interesante saber que en algún momento hubo quien decía: ¿qué pasa con esto? Bueno, pues Philip Morris se enteraron tan mal de lo que iba la obra que dijeron: bueno, queremos una versión cortita, media hora. Y fui al editor y le dije: estos tontos quieren media hora, así que dales media hora. Así que hicimos una versión de media hora, que era lo que querían, pero nos dieron el dinero, sufragaron el documental. Y ya sabemos, por supuesto, que el documental pues dura lo que tiene que durar, pero fue, como digo, una obra de cariño, está empapada, como bien dice usted, de emoción, y la verdad es que me apetecía muchísimo hacer otras obras sobre Stuart Davis, por ejemplo, pero tengo un problema: cuando pido dinero se ríen de mí. No sé, es como ser rubio y tener ojos azules. Una gente nace así, yo no he nacido con el don de conseguir dinero. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta para mi esposa? Muy bien, pues muchísimas gracias.